de niño mi madre me asustaba. No te comes la sopa, te voy a llevar al cementerio a que duermas con los muertos. Entonces yo, señora, quedé traumatizado. Yo los detesto. ¿Y si lo enterraran vivo? No, señora, no hable de eso. ¿Cómo se le ocurre decir, ni Dios lo quiera, la iglesia no lo permita? ¿Cómo se ha pasado? Es terrible, ¿no? Yo no me iba... Ya de solo pensar, ya empezar una hogar y una cosa así terrible. Uy, usted es el terrible, muy lleno. Por favor, un vaso de agua, no puedo. Usted tiene su encanto porque su señora como que ha peleado con otras señoras por usted. Ay, es que yo no sé qué tengo, pero las vuelvo locas. Yo tengo un encanto, alguna cosa que mi Dios me dio en algún lado, no sé dónde, pero yo las vuelvo locas. Uy, yo tengo una taberna que hay aquí en la ciudad. ¿Dónde vamos a compartir y a departir con todo el mundo allí, con los amigos? Y entonces ahí está Margot. Margot tiene unos atributos, señora. Margot es bella, Margot es hermosa. Margot es mi remanso, es mi descanso. Pero es que Elena no me entiende, que el tema de que yo soy un tipo que causo... La que no entiendo soy yo. Si usted quiere tanto a Elena, ¿qué hace pendiente de Margot? No, pero yo soy señora, como dicen aquí en estas partes del mundo, soy un perro que ladra y no muerde, señora. Yo no soy inofensivo, señora. Respetuosamente. Sí, señora. ¿Los dientes no le molestan para besar? No, señora, yo creo que ahí es donde está el encanto, ¿no? Una cierta mordida. Yo las vuelvo locas con eso. Yo le doy su mordida. Venga, manita, le doy un besito, una mordida en el labio de abajo. Y eso, en este labio. Y es impresionante cómo se ponen. Sí, señora. ¿Nunca le han dicho de arreglarle? Sí, señora. Aquí hay un señor que vive detrás de mí que se llama Marlon Becerra. Y ese señor, no, pero yo no le voy a dar gusto porque yo no lo voy a hacer famoso a costillas mía, no, señora. No te conviertas en nuestro ex preferido. Mi madre, cuando tenía 12 años, me peinaba así. Y ahora quieren que después de los 25 que tengo, esta señorita, veo reflejado a mi madre. La detesto, solo porque ella es crespa. ¡No! Durante nuestra visita, Harry Gaitner estuvo haciendo de las suyas todo el tiempo. Maldades y monerías, con el propósito de hacer reír al elenco y también de liberarlos del estrés. ¿Y qué piensan los actores y las actrices sobre Harry Gaitner? Harry Gaitner es muy gay y me encanta, ¿no? Con todo respeto. No es cierto, Harry Gaitner es un amor y sí, la verdad, es el punto clave para que yo me divierta bien. Me divierto mucho a sus costillas, es la verdad. Él es muy divertido, es un muy buen compañero. Muy buen compañero, es muy divertido y nos hace reír todo el día. Pero también la pasamos muy bien. Es un grupo de trabajo muy, muy bonito. Entre todos nos divertimos haciendo las escenas. Yo creo que cuando tú te diviertes haciendo tu trabajo, eso se transmite y el público lo puede ver. Harry Gaitner casi podría decirse que es la anécdota graciosa de la novela en dos patas. En dos patas. Para todo Puerto Rico, para toda la comunidad gay, la relación de Arturo. Harry dice que no quiere que salgamos del closet, sino que todos entren al closet. ¡Sí! ¡Arriba Puerto Rico! Creo que ya no tengo que responder a tu pregunta después de la aparición de Harry. ¿Quién es más vivo? ¿Mario Cimarro o tú? Si quieres, no tienes que contestar. Mis ojos hablan. Interpretenlo ustedes. ¿Quién es más vivo, Harry Gaitner o tú? ¿Vivo? No sé nada de eso. No. ¿Quién es más vivo, Harry Gaitner? No, yo soy profesional y si alguien me ha dicho que soy vivo, estará equivocado. Estará viendo donde no tiene que ver, porque soy muy responsable con el proyecto, con los personajes, con la historia. Y si alguna vez vas a ver a Mario Cimarro, más serio de lo común o exigiendo algo, estoy exigiendo algo para la proyección. ¿Pero serio eres? Para la novela. ¿Serio eres?
Sí, bueno, pero tú me estás acusando de divo, yo te estoy diciendo cómo soy yo. Yo soy un profesional que voy a defender el proyecto. Yo acusé de divo a Harry Gaydar. Y los personajes 100%. Yo acusé de divo a Harry Gaydar. Bueno. Y me dijo que sí. ¿Te dijo que sí? Sí, a mí sí me dicen diva, le digo sí, también, porque uno en muchas cosas. Bueno, yo no, yo prefiero ser actor, prefiero que me digan, eres un buen actor, hiciste un buen trabajo. Todos los demás calificativos, gracias, gracias, pero yo creo que lo más importante... Ay, sí, te molesta cuando te dicen qué guapo eres. Me dicen, no le digas qué guapo estás, que le molesta. Pero claro que no, un cumplido siempre es bien recibido y se viene una mujer mucho mejor. Bueno, espero que hayas disfrutado este programa especial y que hayas descubierto muchos de los secretos que guarda la traición. Para mí fue un verdadero placer viajar hasta Colombia y realizarlo. Y espero que te haya encantado. Gracias por habernos acompañado y quédate en Telemundo, el canal de las telenovelas. Buenas noches y hasta pronto.